Hola amigos y amigos, ¿cómo se encuentran en este día? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos dándoles la bienvenida a nuestra cocina guatemalteca. Queremos presentarles una receta muy deliciosa. Nosotros siempre lo hacemos, pero ahorita queremos compartir con ustedes y Vicky va a dar la receta. Sí, amigos y amigas hermosos, todos hermosos nuestros seguidores. Ya estamos aquí una vez más trayéndoles una nueva receta, como dijo Paola. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Hoy vamos a estar haciendo unas longanizas guatemaltecas y a nuestro estilo. Se las vamos a enseñar cómo nosotros la preparamos y no es por nada, pero nos quedan bien sabrosas. 100% guatemaltecas, ¿verdad? Así es, sí. Muy delicioso. Para nuestra receta aquí tenemos a 3 libras de carne. Miren, ya la carne de su preferencia y para que vean ustedes. Y la carne que lleva gordito, eso es lo que le da el buen sabor también. Y tenemos 5 tomates y un buen manojo de hierbabuena de comida, así se llama. Y tenemos media cebolla y cebolla al gusto, ya si usted quiere agregarle más, se le puede agregar más. Y 3 ajos grandes y 2 jalapeños, pero ya todo eso viene siendo al gusto de uno, también si uno lo quiere muy picoso. Y aquí tenemos, ¿cómo se llama donde se, se hacen las longanizas? Se tiene tripa. Tripa se llama, yo no lo quería decir, pero tripa se llama, entonces aquí están y esos los venden en las tiendas. Bueno, nosotros lo compramos en la tienda aquí en Amazon. A la tienda que se llama Academy, ahí lo venden también donde están todas las cosas de comida, de cocina, claro, es una tienda, decimos, de muchas cosas de acampar, pero venden cosas de cocina y entonces ahí se encuentra y... Sí, lo pueden enfocar ahí bien para que se vea qué marca es y ahí se encuentra. Y esa se lava ya para prepararla, para que se le vaya su conservante como sal, no sé qué le agregan, hay que lavarla antes de usarla. Y eso es todo lo que lleva. Y también tenemos comino y eso es lo que le da el buen sabor. Y nuestro consomé que no puede hacer falta. Y sí les dije el jalapeño también, ¿verdad? Y su sal también. Y sal al gusto, y no es por nada, pero esa receta queda bien sabrosa. Ahorita les enseñamos ya cómo prepararla, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar a picar, porque la tenemos que picar la carne y la vamos a moler en el procesador. Todo así lo vamos a moler. Ya van a ver, amigas y amigos, cómo va a estar muy delicioso. Y vamos a continuar. Sí. Pues ya estoy cortando la carne para ponerlo aquí en el procesador. Aquí lo estoy picando, así le hacemos el trocito. Para que se pueda moler bien y no le quitamos la grasita, porque esa grasita es el que da rico sabor. Ya van a ver ustedes cómo va a estar eso. Nosotros lo hacemos, pero ahorita queremos compartir con ustedes nuestra receta para que ustedes también lo pueden hacer, porque eso se antoja. Lo come con frijolitos, lo come con una salsa, un chirmol de tomate, una salsa de tomate, como usted le diga. Y el que lo conoce sabe, y el que no lo conoce hoy va a aprender con nosotros. A mí me encanta hacerlos con salsa de tomate y con unas tortillitas calientes. Y les sé decir no sé cuántas tortillas me comen, pero me como un montón. Sabe muy delicioso. Se come bastante tortillas y usted hace sus tortillas a mano, saliditas del comal. Se come uno bastante porque esos son muy deliciosos. Sí, y entonces lo que hacemos aquí es picando bien la cebolla. A ver, enfoca ahí, por favor, para que esté bien finita la cebolla y también el tomate, la hierbabuena, el chile, todo bien picadito. Y así se va a ir haciendo la mezcla de todas las cosas, pero ahí les vamos a ir enseñando paso a paso para que no quede duda cómo se hace. Y esperamos que les guste mucho esa receta. A veces las compramos en la tienda y nos encanta. Y pues llevamos pocas o demasiadas, no sabemos. Pero haciéndolas en casa, come uno al gusto lo que uno quiera. Y quedan muy sabrosas, ¿verdad? Sí, muy rico. Sí, entonces ahorita les enseñamos ya todo cómo va quedando. Y ahí Paula ya va a empezar ahí con el procesador también, ¿verdad? Sí, y ya van a ver ustedes cómo va a estar cuando ya esté molida la carne. Miren, amigas, cómo está quedando la carne. Así queda nuestra carne. Miren ustedes. Así queda cuando lo molemos, miren. Y ya le agregamos lo demás. De aquí Vicky picando, ¿verdad, amiga? Sí.
Y esos procesadores para moler la carne están muy buenos también. Eso es muy bueno, muy serviciable para moler la carne. Sí, así si uno necesita moler su carne, esos son muy buenos. Y miren aquí, como les digo, se pica bien, bien finito, bien bonito. Y esa cebolla, ¿cómo lo hace llorar a uno de verdad? ¿Sabes por qué está llorando? Y dice que por la cebolla. Sí, a mí me hizo llorar la cebolla. Bueno, y quién sabe por qué también, pero me hizo llorar. Y miren, así vamos a ir agregando todo a la carne que se hizo molida. Y ya le enseñamos ya a cómo se sigue preparando, pero eso, ¿ves? Se ve bien bueno. Y seguimos picando. Bueno, aquí vamos a sacar ahorita la tripa. Miren, aquí la tenemos. Y así está. Miren ustedes, así está. Y eso que se ve así, ese es algo que le ponen para guardarlo, para que no se eche a perder, para que no se ponga feo, y por eso lo vamos a lavar. Vamos a necesitar, porque no vamos a usar todo, porque para usar todo, no, hombre, vamos a hacer como unos 300, 200. Pero como vamos a hacer, hacemos siempre pues poco. Sí, y esa, así, mire. Esa tripa da para hacer demasiado. Y una vez que uno abre la bolsa, ya hay que ponerlo en la refri para que no se eche a perder. Sí, ya no se deja fuera. Y así este, mira, aquí tenemos el anillito. Y esto lo vamos a lavar en la llave del chorro. Así, mire, lo abrimos. Y ya lo dejamos, lo ponemos a lavar. Miren ustedes, y aquí poniéndole el agua. Y se queda bien limpio. Y todo eso que se ve que tiene encima, eso lo voy a botar. Por eso la vamos a lavar. Ya tenemos nuestros pedazos que nos va a servir. Con ese es suficiente, que nos salga unas 2 docenas. Ese es suficiente. Mira, ya esto lo volvemos a guardar. Lo volvemos a guardar. Por eso tenemos bien limpias las manos. Y ya la volvemos a alzar en la refri. Bueno. Y ahí continuamos. Bueno, y miren, ya tenemos todo picadito como les dije que se va a hacer. Ahí ya le agregué su hierbabuena, su cebolla y su ajo y su tomate bien picadito. Y aquí tengo el jalapeño picado también que se lo voy a agregar. Pero como voy a hacer unos para los que no les gusta comer picos, entonces podemos agregárselo al último. Lo que voy a estar haciendo es agregándole una cucharadita de sal así de las de comida así bien rasadita, o bueno, lo voy a echar un poquitito extra. Entonces la cuchara más llenita sería. Y lo que le voy a estar agregando va a ser una cucharadita también rasada así de rasada, llenita de consomé. Pues porque ya saben que eso es lo que le da el sabor a la comida. Queda muy sabroso. Y también el comino, que no podía hacer falta. Y también las cintitas, que aquí lo estoy haciendo. Porque con esa cintita las vamos a amarrar. Miren. A ver, no lo puedo abrir, que lo pueda abrir. Y estamos haciendo las cintitas, porque esta nos va a servir para amarrar nuestras lumbreras. Y este es el comino que ya está molido. Miren, ahí para que vean. Está el comino, el que viene entero y el que está molido. Entonces, miren, la cucharita como medio rasadita, porque ya se me pasó de un son. Quería irse luego a la comida. Bueno, entonces eso es lo que, los ingredientes que llevan esos deliciosos longanizos. Se ve que es algo muy sencillo, pero queda eso bien sabroso. Y entonces, si usted quiere usar guantes o no guantes, pero las manos bien lavaditas, ya saben. Y ahora sí, a darle una buena revolvida. A ver si enfocas ahí, por favor. Para que agarre el sabor. Sí, y lo que le da ese rico sabor, hay que agregarle bastante hierbabuena. Y la sal, como les decimos, nada más fue así lo que se le vació, pues porque no puede andar uno probando la carne, pero nosotros ya sabemos más o menos el sazón para darle el buen sabor de la sal, ¿verdad? Entonces, sí, se tantea bien una vez, porque ahí no, así no se podía probar crudo.
Sí, la carne cruda no se puede probar porque luego le hace daño a uno, ¿verdad? Oh, sí. Y miren, así bien revolvidito. Y eso ya está listo, ya está para que empecemos a hacer esas molinas. Listo. Sí, miren, ya ahí ya quedó listo. Entonces lo que yo hice fue revolverlo así todo. Y eso es para hacer unas que no... Sin chile. Sí, sin chile. Y ahora sí agregar el jalapeño. Porque los que comemos jalapeño, nos gusta lo picoso. Sí lo puede ver. Voy a agregar todo, ¿verdad? Sí, todo. Entonces así. Ok, limpio las manos. Como hablamos siempre, cuando cocinamos tenemos que lavar nuestras manos. Ya. Y ahora sí a darle otra buena revolvida. Y ahora sí, a los que comemos chile, a mí me encanta comer chile. Sí. Y si no sale muy picoso, pues agregarle otros chiltepes ya cuando uno se los va a comer. ¿Verdad? Y más, como les digo, con esas tortillitas... con esas tortillitas recién hechas. A ver, ¿quién va a hacer las tortillas? ¿Paula o yo? Usted. Ahí se hace que Paula las va a hacer, ¿verdad? Y yo me las voy a comer. Bueno, si no van a decir que las haga yo. Bueno, miren. ¡Wow! Miren cómo quedó eso. Acerca ahí la cámara, por favor. Sí, amigos y amigas hermosas, hermosos. Así nos van a quedar esas deliciosas longanizas. Y ahorita las vamos a empezar a preparar ya. Y ahora sí me voy a quitar los guantes porque necesito mis manos ya ahí para a empezar. Y ahorita les enseño ya cómo seguimos. Y continuamos. Bueno, y miren, ahorita ya voy a empezar a hacer las longanizas. Lo que hacemos aquí con la tripa. Le vamos a hacer un nudo pues para cuando lo vamos llenando no se salga la comida. Sino llenando por un lado y saliéndose por otro lado. Y miren, a veces se ve que es muy delgadito y dice uno, ¿y cómo lo voy a llenar? Se ve como que está difícil, pero la verdad es que no. Bueno, digo yo. Miren, y para eso es el anillo. A ver, enfoca ahí, por favor. Miren, lo que hacemos aquí, que el anillo se lo ponemos a la tripa. Chistoso, ¿no? El anillo lo ponemos a la tripa y ahí vamos a empezar a llenar, miren. Y a veces parece que es como difícil, pero así. Y ya como les dijimos, siempre las manos bien lavaditas, pues porque así se prepara. Yo no sé si usted tenga una forma mejor de hacerla, pero nosotros les vamos a enseñar cómo nosotros las preparamos. Y así para que vayan viendo. Y si dicen, oh, eso es muy trabajoso, sí, pero nada más es de agarrarle práctica y ya, ya se va llenando, miren. Uh-huh, cómo va. Y así como uno lo va llenando, pues ya, ya se va. Y quedan tan sabrosas con unos frijolitos, ¿verdad? También. Riquísimos. A mí me encanta cuando... se están haciendo doraditas o asaditas, doraditas. Cuando uno les está asando en el sartén, suelta ese olor exquisito. Sí, wow. Y haciendo unas tortillas, yo nada más quiero poner una ahí y comérmela como un taquito. Y eso queda muy sabroso. Bueno, miren, amigas y amigos, así quedaron nuestras longanizas. Miren, estos están muy buenos, así quedaron. Y aquí están para que ustedes vean cómo quedaron. No es por nada, pero eso quedó bien sabroso y se ve muy delicioso. Ya si usted quiere hacer un poquito, pues hay que hacer a menos cantidades de lo que les dijimos. Y así hace menos. Y si quieren hacer más, pues hay que doblar las cantidades. Y eso queda muy sabroso, no es por nada, ¿verdad? Sí, porque las 3 libras de carne que les dijimos nos dio casi los... No contamos. Ajá. No contamos, pero sí nos dio como 30. No contamos. No contamos, pero sí. Sí, amigos y amigas, muchas gracias por ver nuestros videos.
se los agradecemos mucho que nos siguen en nuestro canal y no se olviden también de darnos un like y suscribirse a nuestro canal también, y ya regresaremos pronto con nuevas recetas, ¿verdad? Así es, que Dios les bendiga y gracias por ver nuestros videos. Hasta nueva receta. Adiós. Se los quiere a todos.